llevar a donde estábamos hoy, ¿verdad? Yo, cuando me diagnosticaron, a mí me diagnosticaron en el año... hace 18 años, más o menos, 18 o 19 años. Y cuando a mí me diagnosticaron, bueno, vamos, ni me imaginaba a dónde iba a llegar la diabetes, ¿no? Es decir, yo me acuerdo que las primeras veces que me ponían insulina, me las ponían todavía con una jeringa tradicional. Y fijaros que yo tengo 26 años, es decir, que no hace tanto, ¿no? No hace tanto estábamos todavía en un punto un poco extraño y de repente nos estamos viendo que la tecnología ha avanzado de tal manera que en los últimos 5 o 10 años ha habido una revolución absoluta en el tratamiento de la diabetes y en el conocimiento que tenemos de la diabetes. Y os voy a explicar un poquito mi caso personal. Yo me diagnosticaron con 7 años y bueno, yo era un niño un poco testarudo, activo, ahí siempre estaba jugando, siempre dándole dolor de cabeza a mi madre, ¿no? Era como siempre estaba trasteando por ahí. Y de repente un día pues, me encontré en una habitación de un hospital, de repente me desperté y recuerdo que entró un doctor y me dijo que mi vida iba a cambiar, que yo no podía jugar más con mis amigos, que yo no podía ir a las excursiones con mi colegio, que yo iba a tener que vivir una vida normal. Una vida normal, no sé qué significa eso, pero bueno. Y como ya os he dicho, yo soy un poco cabezón. Entonces yo seguí pues, luchando y yo quería ser futbolista y llegué a jugar al fútbol a nivel decente. Luego me cansé del fútbol porque el fútbol es aburrido, ¿verdad? La mitad de la sala no está de acuerdo, la otra mitad de la sala tampoco está de acuerdo. No me estoy ganando muchos amigos. Pero bueno, me cansé del fútbol. Ah, mira, estaba hablando de un mal problema. Y me cansé un poquito del fútbol y decidí empezar con el ciclismo, ¿no? Y a los 7, 16 años, pues bueno, me lo tomaba más o menos con calma, pero a los 17 resulta que me lo empecé a tomar en serio y oye, parece que iba rápido, ¿eh? A pesar de la diabetes. Pues ¿sabéis qué me decía? Mis entrenadores, la gente que me rodeaba. ¿Veis? Tú con diabetes no puedes ser ciclista amateur, porque es imposible controlarla, porque es imposible rendir como un ciclista profesional. Bueno, yo seguí trabajando, después me echaron de un equipo élite cuando ya llevaba 2 años corriendo en élite y todavía demostraba que yo podía ser ciclista profesional. Después llegó el equipo que salvó mi carrera, que me permitió cumplir mi sueño y llegué a ser ciclista profesional. Y esto fue el año 2003. Yo hasta entonces no tenía ni idea de manejar la diabetes y el ciclismo, de manejar la diabetes y el deporte de alto rendimiento. Y de repente llegó un equipo americano a finales del 2012 y lo primero que me dan cuando llego es: toma, un Dexcom. ¿Un qué? Digo, yo abro esto y pensaba que era una especie de Tamagotchi, ¿no? Una especie de... Digo yo, ¿esto qué es? ¿Esto es? Me dice, no, esto es un glucómetro. Digo, pero perdón, la tira por donde va. ¿Sabes? Yo no tenía ni idea de lo que era un medidor continuo de glucosa. Resulta que en Estados Unidos ya llevaban muchos años utilizándolos, ¿no? Y con, bueno, muy buenos resultados, obviamente. ¿Qué pasó con este medidor continuo de glucosa? Lo que este medidor continuo de glucosa me permitió era 24 horas al día, tener un gráfico que me mostraba cuáles eran mis glucemias, y no solo eso, sino me mostraba una tendencia para dónde iba, si yo me iba mucho muy, muy rápido para arriba, si yo me iba muy rápido para abajo, ¿no? Entonces esto encima de la bici era la leche, porque claro, yo podía salir a hacer un entrenamiento de 6 horas y de repente pues, tener en todo momento mis glucemias en perfecto control, saber dónde estoy, saber qué tengo que hacer. Y esto fue una revolución impresionante. Claro, antes de tener un medio continuo de glucosa, yo tenía que hacer entrenamientos de 5 horas a ojo. Llevarme el glucómetro encima de la bicicleta, hacer paradas, ¿no? Y bueno, era bastante, bastante lioso. Obviamente en una carrera que nosotros vamos muy rápido en la bicicleta, si yo me paro a medirme el azúcar, vale, yo puedo pararme, pero no contéis con que me vayan a esperar los demás ciclistas, ¿verdad? Entonces esto era muy lioso. Y de repente con el Dexcom, pues mira, resulta que yo podía hacer un pequeño gesto, ¿no? Llevar para atrás la mano, mirar el cacharrito, volverlo a poner en el bolsillo y actuar, comer, ponerme mi medicación, lo que necesitara. Esto fue una revolución impresionante. Y además, ya no solo para el ciclismo, ¿no? Es decir, en el ciclismo obviamente cuando tú te quieres hacer 5 horas de bicicleta o 200 kilómetros todos los días, tienes que tener un manejo de la diabetes bastante bueno. Pero si no, en el día a día también, ¿no? Y esto me lo comentaba, por ejemplo, una amiga mía, que es activista también, que se llama Mariana Gómez, algunos a lo mejor la conocéis porque tiene bastantes seguidores en Instagram, es bastante activa, y me lo decía, claro, yo hace 20 años, o hace 25 años, me medía la glucemia, antes de comer, 30 minutos antes de comer, y estaba en 100, perfecto. Y me medía la glucemia 2 horas después de comer y estaba en 100, perfecto. Y digo, ay, qué buen manejo de la diabetes tengo.
Y resulta que, claro, cuando te ponen un medidor continuo de glucosa, lo que tú ves es que tú estás en el 100 antes de comer, y después te pega un pico de 300, y después vuelves a estar al 100 2 horas después. Entonces, ¿qué pasaba? Claro, con los datos que teníamos antes, pues pensábamos que lo estábamos haciendo bien, no éramos capaces de ver ese pico, ¿no? Entonces, ¿qué nos ha permitido la tecnología? La tecnología ha supuesto una revolución de que nos ha permitido conocer mucho más la diabetes a fondo, saber cosas que pasan, que antes pues se sabían, sobre todo los profesionales, obviamente, ya sabían, profesionales sanitarios, por supuesto, siempre sabían que hay un tipo, una especie de pico glucémico, demás, pero también nos ha permitido la tecnología individualizar cada caso, ¿no? Entonces nos ha permitido a cada uno aprender de nosotros mismos. Y esto es un poder impresionante, porque ahora nosotros tenemos la capacidad de saber cómo es nuestra diabetes, de saber cómo somos nosotros, cómo reaccionamos, qué tenemos que hacer, ¿no? Y pues manejarla de una manera mucho más simple, sin tener que estresarnos por ella, ¿no? Y bueno, ha supuesto un avance impresionante. En lo que a mí me respecta, a mí el rendimiento me mejoró muchísimo. Yo cuando llegué a este equipo, que como ya os dije, no tenía ni idea de manejar la diabetes y el ciclismo, resulta que llegué a este equipo y en 2 semanas aprendí muchísimo más con un medidor continuo de glucosa y con el equipo médico de este equipo que en el resto de mi vida con diabetes. Y al cabo de un mes, mi rendimiento se multiplicó. Por el mero hecho de ser capaz de manejar mi diabetes a la perfección y de saber en todo momento cómo estoy, sobre todo en la práctica de rendimiento deportivo. Yo quiero que os hagáis una idea de lo que es el ciclismo profesional. El ciclismo profesional, nosotros entrenamos 30.000 kilómetros al año en bicicleta. Entrenamos todos los días y entrenamos pues, 2 horas es un entrenamiento fácil, el entrenamiento más largo son 8 horas, la mayoría de entrenamientos son 3, 4, 5 horas a intensidades impresionantes. También para que os hagáis una idea, lo que, por ejemplo, una persona que puede ganar el Tour de Francia mueve una determinada intensidad durante 1 hora, ¿no? Mantiene esta intensidad durante 1 hora, ¿vale? Esta intensidad es la que una persona que no entrena puede mantener durante 1 minuto. Es decir, 1 minuto, 1 hora, para que veáis la diferencia de rendimiento. Obviamente esto exige detalles, 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 y estar siempre, siempre atento a la diabetes y al manejo de la diabetes. Y por lo tanto, para nosotros, el hecho de tener medidores continuos de glucosa y otros tipos de tecnología, ¿no? Que después también hablaremos hacia dónde avanza la tecnología y nos darán pues, una visión los distintos profesionales que están hoy aquí de cuál es el futuro, cuál es el presente. Yo creo que esto ha sido, como he dicho antes, como he dicho para la presentación de esta charla, nuestro gran aliado. Tenemos que saber utilizarla, la tecnología no nos va a hacer que manejemos mejor nuestra diabetes per se. Nosotros tenemos que poner parte de nosotros y tenemos que poner un determinado esfuerzo, pero desde luego es nuestra gran aliada para que podamos seguir rompiendo barreras, para que podamos seguir cambiando el estigma de la diabetes, para que podamos seguir diciendo, yo tengo diabetes tipo 1, pero yo puedo ser ciclista profesional, yo puedo conducir un coche a, no sé cuántos kilómetros por hora, ¿cuántos kilómetros por hora es? 230, ojo. en competición, yo puedo ser una bailarina profesional, yo puedo ser lo que sea, ¿vale? Entonces, utilicemos la tecnología de manera sabia, utilicémosla como nuestra gran aliada y seamos conscientes de que nuestro pequeño esfuerzo, que también es necesario, nos va a llevar muy lejos, tengamos diabetes o no tengamos diabetes. Quería agradeceros a todos que estéis aquí, espero que disfrutéis de la charla y también quiero agradecer, por supuesto, a ADC, al maravilloso equipo de ADC, que estáis haciendo un trabajo impresionante por todos nosotros, los que convivimos con diabetes aquí en Cataluña. Así que muchas gracias a todos y que disfrutéis del día.